Hoy sí ya se ve que están trabajando, están haciendo el murito. Buenas Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Bien, gracias a Dios. Gracias. Más adelante. Gracias, papá. ¿Entra a casa o entra? Pero ahí. Entra, papá. Buenas tardes, don Agustín. Buenas tardes, nena. Hola. Cornelia. Gracias, mi amor. Ahí está bien, gracias, papá. Vamos. Hola, doña Josefina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien. Ah, vaya. Disfrutando del calor. Ah, qué calor. Uh-huh. Está fuerte el sol. Demasiado sol. Ajá. Calor. Sí. Uh-huh. ¿Ya ves qué te pasa? Ah, de trabajar. Ese cemento. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero ya tuvieras quitado. No, cuando ahorita comí mis dos tortillas y pues está ahí. Sí. Ajá. Sí, como está comiendo. Ah, bueno. Sí, ahorita no me voy a bañar. Uh-huh. Sí, bueno. ¿Y qué tal has estado, Macario? Bien, bien, gracias. ¿Y para cuándo es lo que te pidieron? No sé qué. Un pompón blanco. Sí, pero ¿para cuándo es? Es para el 20 de noviembre, lo van a usar. ¿20 de noviembre? Sí. Ah, vaya. Sí, el 20 de noviembre va a ser el concurso de la gimnasia. Exacto. Para decidir, vamos a usar eso. Ah, bueno. Sí. Sí, porque me dijo el amigo de Zaragoza que te lo vaya a comprar todo. Sí. Entonces, todavía hay tiempito, sí, ¿verdad? Como te vine a buscar la otra vez, pero no estabas, porque estabas estudiando. Sí. Claro. Sí. ¿En alguna casa están a construir? No, en un corredor tuve que tirar todo. Vaya, de una casa. Sí. Uh-huh. Sí, ese tuve que hacer hoy, como de así tamaño de medida de la casa. Ah, sí. Sí, terminamos. ¿Del tamaño de la casa esta? Sí, así tamaño de medida. Ah. Terminamos todo en un día y lo terminamos. Sí, sí, pues, por eso venís lleno de cemento. Sí. Ah, mi sí. Muchacho. Sí, ahorita estaba comiendo y ya me se quedó en otro lado. Sí. Ah, bueno, entonces seguí almorzando, papá. Sí, pero ya comí eso y vayan allá. Por eso me voy a bañar. Entonces me das permisito, vamos a ir a hablar con tu ¿está bien, mamá? Papá y tu mamá. Ya no vas a seguir comiendo. Ya no. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Están almorzando en familia. ¿Qué están saboreando ustedes? Tortilla. Ah, tortillita. ¿Con qué? Con ajo. Con limón. ¿Ves? Con chilito, naranja. Con chilito, naranja agria. Sí. Ah. Ya me di a hierba, amor. Allá comen, sí. Ya no quieres. Sí, pues. Ya no come, mamá. Si yo lo cozo así, hierba, amor, ya no quiere. Ah. Con tener naranja de agria voy a hacer un chile. Él le dice, ajá, no se pide, compré, ve, día 12 encuentro. A mi nene. Ese de Enrique ya comió con Macay. Macay no comió eso. Él ve que si uno quiere que yo estoy comiendo y comen, pues. ¿Usted qué saca? Usted siente, no pide. ¿Qué sabe comer? Comen así con chile. ¿Cómo, va? Ay, porque la vez yo compro, yo no lo doy, me echo mano. Yo no lo doy, va a estar apartado. ¿A quién? A Enrique. Ajá. ¿Y come él con chile ya? Ay, yo sí, a mi hermano, si yo no lo doy, yo, en que se le da. Ay, mi muchachita. Y si es con el coche, aquí viene a dejar el... ¿Cómo se llama?
se llama Parpar. Entonces yo lo compré mis dos chiles caboneras así sobre. Uh-huh. Le hice unos pedazos así picando. Como me gusta de un día, yo le hice así picando. Ajá. Bye. Entonces le di de él, no quieres. El que agarró lo que estamos comiendo. Sí. Ah. Solo he hecho tortilla, traemos a comer. Ah, bueno. Él ya comió ya. Y ahí se está sirviendo Agustín. Sí, porque ya le di su sopita y no quieren. No quieren, no pues quieren. A ellos les gusta más así. Ajá. Uh-huh. Ah, bueno. Y comen muy bien así, ¿verdad? Con chilito. Y más se llenan, ¿eh? Sí, ¿verdad? Si le da sopita de Eva, lo doy, lo agarren. Solo tomen y no comen tortillas. Hago una yeroma, los cosas, los dejan plantar ahí, ya no quieren. Se lo coge frijol de bar, se quedan ahí, comen sí, pastor. Pero... Oh, ya lo como, ya no pasa, mami. Yo hoy le hice un poco chico. Ajá. Si él quiere que lo saco, yo no lo doy a la fruta. Sí, pues. Así les gusta a ellos. No sé quién que mete sus manos. No, lo voy a obligar. Sí. Pero yo le digo, le doy su no quieren. Uh-huh. Y el travieso Quiquito ahí está encaramado en la bicicleta. No, está en lugar. Hola, no, Quiquito. Estoy torteando en plan. ¿Te vas a ir en bicicleta? Ya. Sí. Ay, no, yo quería que me llevaras. ¿No me llevas en bicicleta? ¿Me subo yo ahí y me llevas? ¿Sí, Quiquito? ¿Me llevas? ¡Ah, tan lindo! Vaya, pues yo me subo. ¿Me va a llevar Quiquito en bicicleta? No son mentiras, mi amor. Yo bromeando estoy con vos, mi corazón. ¿Y vos qué decís? ¿Me llevarías en bicicleta? Mi vida, ¿por qué te pusiste a llorar, mi amor? Ahora, ¿no es enfermito? No. No. Entonces, la entrada está bonita. Sí, así es. Así pasamos, ve, para comerse en la almuerzo ya no está. Vamos a ver qué vamos a cenar. Sí, pues. Además, como le gusta que un día comemos suerte, un día cocé un poquito de frijol, loco, a ver cosas, ya empiezan a meter manes. Después ellos no quieren de que comer con su mamá, ellos quieren ellos también saborear. Ajá. Ajá, y van por un pollo. Sí, y es bonito que todos se van a ir. Sí, pues. Se mancarían, se hacen. Hay veces yo, o sea, alguien empiezan a comerse peleo, que voy a una esquina, ya me puede, ya me siento feliz. Ajá. Ay, mira esto, ojo allí. Ay, para todos no se cierran la puerta, pescale. No, bonito porque como ellos quieren estar cerca de ustedes, ¿no? Y ellos comían, y me decían a la par de mí, yo te comía. ¿A la par de quién? A la par de mí, voy a sentar. Ah, tan chulo, si ya me voy, se manto. Sí, ya pues. Ya que está la María del León, yo los dejo aquí, que se queden aquí. ¿Cómo? ¿Te parece la gallinita y sus pollitos? Sí, no sé, pues sí. Yo me pensé, uh-huh. Ahí nos andamos a comer. Ah, vaya, eso está bien, porque hay que disfrutar ahora que están todos juntitos. Uh-huh. Cuando ya se empiezan a casar, se van. Uh-huh. Sí. El vete, hoy torteamos las 11, me encima la cama de la Verónica está ahí. ¿Quién, Quiquito? Ah. Sí. Ay, me dio dolor de cabeza. Voy a traer más, está encima una cajilla. Ay. Y después empezó a regar mi maíz. Es bien travieso. Sol, dile, hoy no vas así. No vas así, eso porque, ay, después te dicen su papá. Tú dile, San Pedro, dos manos, su culpa. No, este me torté y mamá se quemó en el cuello. Por estarlo viendo. Me fue para allá. Lo ay, voy a traer. Sí. Le dije aquí, no sé, ya ven, papá, vas a querer todo. No, cuando vi, no hay ningún, me voy corriendo, se voy allá, no hay ningún. ¿Y estaba solita usted con sí, él? Sí, todos han estudiado. Me entré arriba, encima la cama de la Verón, en segunda cama, de este más arriba, ahí está encima, broga. Ay, Dios mío, lo agarré, lo trae, lo dejé cerrar la puerta. Sí, pues. No, estás aquí conmigo, esa vez te vas a caer.
poquito se va a salir su. Ajá. Me da miedo. En un descuidito. Sí, vos. Desamarrado, sí, para que no se le caiga encima. Ajá. Pues ya sabe, solo ya bien. Ah, es que esta es la más, la anterior, ¿verdad? Sí, esa es la. Y allá está la más nueva. Esa es la que ajá. Sí, pero... él. Ah, vaya. Ir a pie, para ir. Él. Sí, pues. Nada, que para allá me voy a comprar unas tú de Macari, porque ya no le voy a componer, comprar unas tú, que como no se le quedó de la bicicleta. No, sí, pues, lo de es mejor. Ajá. Ajá. Es mismo que yo voy a regresar. Para no echarlos a perder. Mejor lo puse, ¿ver? Qué bueno. De... Ahí en bicicleta se van las dos bicicletas. Ajá. Uh-huh. Algunos dos venían, primero se va a marcar bien, 11 me vienen. Ahí ven más de los 11 me bien, solo comen. Sí, pues. Ay, no me voy, mami. Ah, bueno, tu ropa ya está lista, digo. Sí, pero se cansa también. Se cansó. Uh-huh. Hola, bebé. Kikito. Kikito. María, yo estoy muy bien, mamá. Jena. Sí, sí, aquel se... día me dijo. Sí. Ay, venga, ¿qué es? Mamá, Jena. Entonces sí viene mamá, Jena. Lo veía y viniste. Ya dije ya. Tan chulo mi papá. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, mi amor? No me querías llevar en la bicicleta. Está parado un lugar. Ajá. No, no, no está quieto. Porque ya está lleno, ahí está tranquilo. ¿Lo comió? Ajá.